La vida a veces es dura. Hay días agotadores, con un sinfín de reuniones, montones de horas en transporte público. Uno necesita ver a la familia. Compraos un puto ascensor. Qué burro eres. Ese de la barba es Pierre, mi cuñado. Mi madre, Françoise. No escatimes en aceite, luego echa la sémola. Sí, sí, sí. Y mi hermana Babu. Pues eso, mi hermana. ¿Qué haces? Intento distraerme. Si quieres distraerte, pon la mesa. ¿Ese pingüino con el trombón? ¡Cucú! Es Claude, el mejor amigo de la familia. Y esa preciosidad es Ana, mi mujer. Es la única mujer que conozco que ha empezado a fumar en el embarazo. Eso es malo para el niño. Pues díselo a ella ahora. Puede salir muy pequeño. Pues será jinete. Ah, mi hijo, mira, tiene los ojos de su padre. Bueno, ¿habéis pensado ya algún nombre? Tenemos uno casi seguro. Venga, ¿cuál? ¿Qué nombre? Lo bueno de estar en familia es que te puedes decir de todo. ¿Entonces no os ha gustado? ¡Que la pobrecita se ha vuelto loca del todo! ¡No voy a asistir a clases de nombres de alguien que llama a sus hijos Apolán y Mirtil! ¡Vale! ¡Basta! Bueno, basta. Retomemos la calma y la serenidad. Hello, my darling. Esto es lo que pasa cuando se elige un nombre como ese. ¡Ya basta, Pierre! ¡Para! Hola, mamá. Bueno, muy divertido. ¿Eres generoso por comprarle un iPod a Mirtil por sus 4 años? Igual tú te arruinaste con los palitos de madera. ¡Era un micado, capullo! Les ha encantado. Come primero, amorcito. El ambiente estupendo. ¿Piensas que soy homosexual, es eso? Siempre has estado soltero, vives en el mague, te haces la manicura, escuchas a Etienda o coño, Clo. ¡No oigo nada, no oigo nada! ¡Babú! Ya entiendo por qué los beduinos se comen a sus mujeres. Hello, my darling. Sí, seguí tu receta, sí. Tengo el plato vacío en las manos.